Hola chicas, chicos, ¿qué tal estáis todas y todos? Espero que muy bien. Yo estoy regular. Llevo una rachilla regular. Llevo casi 2 semanas sin grabar vídeos. Hoy he estado en la tienda, en 2 tiendas de bazares y he estado también en una droguería. Y quería mostraros las compras porque he hecho unas cuantas de compras. Y yo creo y espero que os guste muchísimo. Yo creo que sí, que os va a gustar muchísimo. Va a gustar muchísimo. Mira el maquillaje que llevo hecho hoy. Bueno, más de maquillaje, eso no llevo. Llevo la crema de protección solar con un poquito de color, porque tiene un poquito de color, pero vaya, un poquito de cosa, tengo poca cosa. Y me he puesto un delineador en azul. Es este de la marca Millo. Es el nombre. Espera, se me pongo las gafas. Si no, no veo una torta. ¿Por qué no trae número, creo? Estoy mirando y yo no lo he visto número. Uy, qué diferencia. Hubistmatic. No sé si lo voy a ver ahí. Tengo este labial puesto. Qué precioso. Mira, es este el labial. Es esta marca. La estoy poniendo derecha, sí. Luego sale torcida. Pero no es culpa mía. No es culpa mía. Es el número 122. Mira. El labial es precioso. Y está nuevecito. Es cremosito, no es mate, mate no es, ¿vale? Y lleva la máscara de pestaña, esta de máscara de pestaña, efecto volumen extremo XL, pero no me gusta. Es esta de Lip Plus. No me gusta. Lleva el cupillón muy gordo, y te ves negra para maquillarte las pestañas. Siempre te pinta, mira, es muy gordo. Lleva unos pelos muy gordos. No me gusta mucho. Luego se hace pegote. No me gusta, la verdad. No me está gustando mucho. Venga, empezamos a mostrar las cositas. A ver, he comprado este suavizante en ese bazar. Samis se llama el suavizante, la marca. Me ha costado 1,80. Mira, este es el bote. Yo creo que no le gusta, que no lo he usado nunca. ¿Vale? No lo he usado nunca. Pero huele riquísimo. Suavizante concentrado. Voy a mirar a ver si pone la cantidad que trae. 2 litros. Trae 2 litros de suavizante. Mira, lo voy a oler aquí. Qué pena que no voy a poder olerlo vosotras. Y vosotros tiene un olor riquísimo, un olor riquísimo. Que no os digo nada. A ver. Me he traído también este. Es también de 2 litros. Y está de pelusilla y de cosas de allí de la tienda. Vaya, de como silicona o cosas de allí de la tienda. Flor oriental. A flor oriental huele. Mirad. Esperarse. Os lo voy a poner así.
Si no se le escapa. Huele riquísimo. Yo es que me han encantado los olores. No sé lo que durará en la ropa. Uy, qué bien huele. El naranjita este huele muy rico también. Huele también muy rico. ¿Veis? Es como silicona o algo, lo que trae el bote o... Sí, se le caen las mijitas o geacito. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? He comprado este adaptador con dos tomas, con dos interruptores. Me ha costado 3,60. Mira. ¿Vale o no vale? Sí, vale. Yo creo que lo pondré allí para lo que es lo del microondas. Ya está, está muy bien. Yo lo veo muy bien. 3,60, pero somos hermosos. Somos hermosos, somos lindos. Eso no nos va a costar 1 euro, por supuesto. 1 euro no nos va a costar, desde luego. ¿Qué más? Me he pedido calcetines. Que le he dicho, ponme los precios. Que luego yo le diga a mis niñas. Esta tienda de bazar está enfrente de la zapatería de Páez. Que le dicen aquí, la zapatería de Páez. 50 céntimos. Estos son en color... A ver, entre naranjita, rosa, ahora no me acuerdo, no se me viene ahora el nombre. Mira. De que estoy de calcetines, me he traído estos blancos, también a 50 céntimos todo. Cada par a 50 céntimos. Salmón, color salmón. Este es 60 céntimos. Este viene marcado aquí. Son rositas, mira qué mono. Un mono para los deportes. Mira, yo tengo aquí tres pares más malos que tengo allí. Mira la fuente, la jarra. Eso es una jarra que ha comprado mi marido. De esta que hidrogeniza el agua que tú compras en botella o bien la del grifo. Y te pone el agua buenísima. Si te bebes un vaso de agua, equivale como si te fueras comido 5 plátanos. Es buenísimo. Estas jarras son buenísimas. Buenísimo, buenísima. Trae muchísimas cosas. Bueno, ¿qué más? Me he traído también... A ver, despacito. Safari. Me he traído estos puritos de olor. Este huele a jazmín. Por así, por fuera no huele. Esto no huele. Que me gusta a mí comprar puritos de olor. Este pone Safari, incenso, ambra. Está muy bien. Ya veremos a ver lo que dura, lo que no dura. Ya veremos cuando lo probemos. A ver si son buenos, si no. A ver qué más. Ah, mira, me he traído este interruptor dobles. Producto de confianza pone 2 euros, yo lo he visto. Muy bien de precio también. Ya me diréis abajo en comentarios cómo me veis. Si me veis muy estropeada, como me veis, decidme, oye, que el otro día tuvo una visita en mi casa, se ha llevado la paleta que yo mostré del bazar, así celestita y rosita y eso, y se ha llevado unas cuantas de cositas. Yo es que lo que pasa es que yo compro un maquillaje, pero yo lo reparto. Tengo que repartirlo. Bueno, sobrino, tengo un montón. El interruptor está muy bien. Por 2 euros yo lo he visto genial. Por si hace falta en casa. Para ponerla en alguno de los baños. A ver. Me he traído también. Esta libretita, esperarse.
esta libretita para anotar, que le dije a la muchacha, a Paqui, que se llama Paqui, y digo, Paqui, dame una libretita por si toca anotar alguna cosita para pronto, o dejar una nota escrita por cualquier cosa. Dice, pues mira, te voy a dar una igual que yo tengo aquí para la tienda. Digo, venga, 50 céntimos. También, mira, la de hoja que trae, ¿eh? Y viene en blanco. Me gusta más que venga en blanco que no tan, que no con rayas. No, no quiero que venga con rayas, no. Y me he traído también de este bazar. Bueno, ahí tengo también dos cosas más que mostraros. Espejo doble. 2 euros. Mirad qué compra más buena. No me digáis a mí que no. Mira qué bien. A ver si lo puedo sacar de aquí. No sé si puedo. No lo he intentado. Mira qué hermoso. Viene sucio, por supuesto. Uy, qué bien. Se ve una, qué bien. Hemos hecho una compra más grande también, mi marido. Ha sido mi marido. Ha comprado una otra cosa. Bueno, ha comprado dos cosas más. Ya a ver cuándo podemos y os lo muestro. Es para hacer gimnasia, para darte masaje en el cuerpo. Y otra cosa es un andador. Es un andador que tú le das al botón, te subes en lo alto y te pones a andar. O también hemos comprado. Aparte, la jarra del agua. Hemos hecho una compra grandísima. Tengo que estar por lo menos cerca de 2 años, de cerca de 3 años comprándola. Y por la compra, para hacer la compra esa, quedarse, a ver si puedo. Quedarse. No quiero que se caiga nada. Nos han regalado esta sartén valorada en 40 y pico euros, 50 euros. En la tienda. Es una maravilla, lo que yo os diga. Una maravilla. Para me dejar aquí ahora. Bueno, pero sí. Intenta de guardarla aquí. Es que está aquí la tapadera de la olla 3 y está que se quiere caer. Quiere caerse. Ahí, a ver si puede ser. Ahí tengo puesto que he hecho. Un cosito. Mira, ya se ha caído la tapadera. Mira, 2 euros. El espejo, que digo maquillar, me haces el vídeo de maquillaje, cualquier cosa, está muy bien, tienes para dejarlo de caer, con miles de cosas. Ya en el cuarto de baño os grabaré algunas cositas, también. ¿Cómo lo veía el espejo? Por 2 euros. Tiene para aumento, este lado es para aumento y el otro es normal. Yo creo que está la compra, bueno. Esta chica tiene unos juegos de sábana buenísimos, muy bien de precio, una cosa muy buena. Y la chica es encantadora, se llama Paqui. Para la gente de Estepa y de Gilena, de alrededores, pasar por su tienda. Tiene muchas cosas, tiene una tienda muy grande, ¿eh? Una tienda muy grande. ¿Y qué más? Me he traído dos fundas también de la misma tienda. Dos fundas para las camas de mis hijos. Son así, a ver si os la puedo mostrar más cerca. Funda de colchón, a ver. Son fundas de colchón. Mira, ¿veis? Así. Llévase labrado, son recias. No son... A ver, no llevan plástico. No llevan plástico. La tiene con plástico. Pero yo le dije que no, digo, mira, está aquí de plástico, con plástico no, porque yo ya tengo mis niños. A mis hijos no tengo, ya son dos hombres. Yo cuando son pequeños, sí, por si se les escapa el pipí o algo, digo. Pero ya son hombres, digo, y ahora en el tiempo que estamos, tengo que meter la ropa en la secadora, digo, y el plastiquito de adentro, eso se hace un algo FIFA, digo, mira, no. Digo, me la llevo normal y ya está. Remetida, de esas que se van remetidas con los elásticos por las esquinas, por supuesto, que no son como una sábana que van a dejar de caer, no. Son con las esquinas metidas con los elásticos, ¿vale? Esta, ¿cuánto me ha costado? Que no me acuerdo ahora, espérate.
Ah, 12 euros, si os lo va a decir ahora, 12 euros. La funda, cada funda, 2 euros. Es de cama de 1,5, ya he comprado de 2 de 1,5. El total ha sido, el total de toda la compra esta que yo he mostrado, 15,45. 15,45, mira todas las cosas que me he traído. Que me he traído hasta 2 fundas de... Hasta 2 fundas de... De colchón. Mirando una cosa. ¿Te había dado cuenta? Está bien. 15,45. Estupenda, ¿no? Venga. Vamos a poner aquí un poquito. Me quito un poco. Si no, no cabemos. Mira el agua que estamos comprando por ahora. Hoy está aquí cerrado en Supercar. Los lunes cierran. Mira qué coraje tengo. Tenía que venir a Mercadona y no he podido ir porque ya estaba muy cansada. Tenía cosas que hacer, tenía que poner de comer, que tengo ahí un cocido tapadito. Aquí lo voy a mostrar por lo alto. Aquí. Con su tapaderita, vaya a caerle una mosquita o una moscona o un moscón. No, no, no. De eso nada. Os voy a mostrar una compra que he hecho en otro bazar. La que mi amiga, la china, como yo os digo. Ah, que no se me olvide. Que un abrazo para Palma. Para todos los palmeros, un abrazo muy fuerte de parte de Encarni. Que lo siento muchísimo, de veras. Siento muchísimo todo lo que estáis pasando, que no es poco. Lo siento muchísimo, de verdad. Yo estoy con vosotros. Muchísima, muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Y venga, para arriba. Qué pena, qué cosas se presentan tan desagradables y tan fuertes. A ver, mirad. Me he traído estas alpargatas. Mirad. Estas alpargatas. 8 euros. Me han costado 8 euritos. Pero está muy cómoda. El pie es muy apretadito, muy sujeto. Yo no quiero chancleteo. Yo ahora para el invierno no quiero chancleteo. Digo, mira, ¿veis? Son por aquí así y así. Esperarse. Esperarse que lo voy a poner mejor. Esperarse que lo voy a poner mejor. Ahí está. El pie es súper calentito. Me ha costado 8 euros. 8 euros me ha costado la zapatilla. Cerradita, el pie es súper caliente. Vamos a ver, está la gloria. A ver qué más. Me he traído estos lápices, estos bolígrafos permanentes, son marcadores. Me ha salido unos con 10 y me traen dos. Me gustan mucho estos lápices. Yo que estoy con la vista para lo cerca, muy mal, ¿eh? O la vista cansada será, pero no veo una ni una torta. ¿Vale? Uno en azul y uno en negro. Me ha venido. Pone. Mira, me ha marcador permanente tamaño, bolsillo y capuchón con clip. Para llevar a cualquier sitio. Marca en la mayoría de la superficie. ¿Vale? Pues ya está. Por aquí estará. Vamos a mostrar otra cosita. Otra cosita que viene muchas cositas. ¡Ay, que me ha gustado mucho! ¡Me ha gustado mucho! Mira, me he traído una base de maquillaje.
de la marca Easy Paris. ¿Qué más? Ese número 2 pone, no pone otro tono, pone el número 2. Ajá, vale, lo pone aquí, no me lo invento yo, pero lo pone muy, muy flojito. Bien así, pero muchacho, esto huele. Esto huele que alimenta. Huele muy, muy rico. Huele muy rico. Quedarse. Está. Es ligerita la base. Por lo menos lo que parece, muy ligerita. Viene muy bien con el envase así porque la aprietas. Y ya está. No, tampoco. ¿Eh? Yo he tenido otras veces bases de estas así de los chinos. Y van súper bien. Van muy bien. Mirad. Luego, esta es más oscura que de mi piel. Pero luego, ay, qué bien huele. Pero luego se adapta. Luego la difumina muy bien con la brocha o con la esponja. Pero una vez que la ha difuminado, no se queda tan oscura. ¿Eh? Y si se te queda oscura, pues te pone unos polvitos blancos. Yo tengo. ¿Qué más? ¿Qué más? Que todavía hay más cositas. A ver, yo he sacado algo por aquí. Yo he sacado algo por aquí. No, está aquí. ¡Uy, qué cosita! ¡Ay! Mira, me he traído un iluminador de la marca Leticia Well. Mira. Iluminador de la marca Leticia Well. A ver si le puedo quitar el capuchón. Ah, que es que viene cogido con... Quedarse. Es que no sé si lo voy a poder quitar. A ver. Ay, ahora no están aquí los cuchillos. Uy, que me pincho. Que me pincho. Se me ha ido el cuchillo. Vaya, esto está así riendo ahora. A ver. Mira, me voy a cortar, ¿eh? Usted va a tener la culpa. Usted va a tener la culpa. Uy, mirad, mirad, mirad. Ay, una cosa preciosa. ¿Cómo huele? Ay, ¿cómo huele? A ver, mirad, lo voy a poner aquí, aquí en este. Mira qué color. Hombre, me ha apretado bastantito. Pero esto así, un poquito difuminadito. ¡Ay, qué mono! ¡Ay, qué brillo más mono! A mí me gusta más que en polvo. Todo lo que te pueda a ver, resguardar la zona del contorno de ojos con polvos, mejor. Mira, qué brillito más. Muy natural, se queda muy natural. ¿Eh? Se queda muy natural. Ay, cómo huele, niña. A ver, sale el número. A referencia. El 44365. Qué bien. De la marca Leticia Well. Color 21. Me ha salido también muy bien de precio. Unos 2 euros, 1,80 € por ahí me salió. También de precio. Estaba muy bien de precio, la verdad. Ahí está. ¿Qué más? Hay más cositas. Mirad. Mira qué cosa.
Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? En cambio, ¿eso qué es, hija? El iluminador me ha encantado. Qué cremosito, qué suave. Uy, qué bien. Cómo se difumina. Esto es una mantita de brochas. Mira todas las cosas que trae. A ver si... A ver. Os lo voy a mostrar así primero. Y ahora... Se le quita el plastiquito de lo alto. Este es un cepillito para las cejas. Trae un montón de brochas. No sé cuántas. Pero trae un montón. Trae un montón. Por 4 euros. Mala, el estuche. Viene todo por 4 euros. Vamos. Genial. Genial, genial. Trae brochas de todo tipo, de unas pocas de clase. Está muy bien para lo que yo quiero. Está bien, está bien. Vale. A ver esta cómo va. Uy, esto se le caen los pelos. Esto se le caen los pelos, niña. Se le caen los pelos. A ver. Claro, cosas así baratas. Pero bueno. No estamos sobre que digamos. Una cosita. Que ni vaya ni venga. Mirad. Mirad, suavita sí está. No pone marca de ninguna clase. Marca no pone ninguna. A ver esta, que veamos esta. Viene muy bien metida con sus capuchones, sus protectores, otra brochita, más estrechita para el corrector, mira, para el bronceador también. Mira qué finita, qué cómoda. Si no se le caen los pelos, mira, por 4 euros, qué cosa más buenecita. Más bien. Y la tengo aquí guardadita, reservada. Está también esta. También. Para el iluminador. Este más para el iluminador en polvito, en polvo. ¡Uy, qué suave! ¡Esto se quita suavito! ¡Oh, niña! ¡Qué suave! ¡Niña, niña, niña! ¡Niña! ¡Niña, niña, niña! Pues ya está. Esta comprita también, por 4 euritos. ¡Por 4 euritos! ¡Vamos! ¡No me digáis a mí que no! ¡Otra cosita más! ¡Ay! Otra cosita más. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Esta sale a 9 euritos. A ver, a ver. ¿Esta le ha echado a mí el papel? No. Esta no me la ha puesto, ¿no? A ver, sí. Espérate, sí. Sí, me la ha puesto. Ah, mira, sí. Sí, sí, sí. A 9... A 9.95. Esta me ha costado 9.95. A ver que pueda yo abrir la caja. Sí, 9.95 vale la paleta. Lo pone aquí. No os engaño. Mira.
Qué chula. Qué chulada. Qué chuli, chuli, chuli. Qué chuli, 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 chuli. A ver, que muestre ahora la paleta. Así. Es de la marca Leticia Well. Mira con sus perlitas aquí. Y aquí. Mira qué cosa más mona. Mira qué cosa más mona. Vamos. Qué bien. A ver, que la vamos a abrir. Si se puede. Mira qué cacho de espejo trae. Quedarse. Que lo voy a poner así. A ver, así. Mirad qué cacho de espejo trae. Vamos. Vamos, vamos. A ver, esto viene. ¿Cómo? ¿Cómo viene esto? A ver. Aquí. Mira. Mira cómo viene. Voy a quitarle esto. Ah, mira. Viene metida aquí. Viene metida aquí. Esto se le quita. Mira, ¿veis? ¿Cómo huelen? ¿Cómo huelen? Eso voy a poner harto. Voy a hacer una prueba. Uy, 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 uy. Uy. Trae sombras en mate. Sombra con glitter. Uy, uy. Iluminadores. Estos de abajo son iluminadores, mirad. Y mirad la pigmentación de la paleta, esperarse. Voy a coger este rojizo. Mirad, muchachos. Mirad qué pasada de paleta. Y esta clarita, que es esta de la esquina, que le ha rosado solamente un poquito. Para todo el párpado. O para la parte del hueso. Mira qué paleta. Qué pigmentación. Qué pigmentación. Pues nada. Yo os dejo. Uy, uy, uy. Bueno, quería hacer. Mira, os la voy a mostrar aquí. Claro, esta que es muy clarita. Esta que es muy clarita, muy clarita. Muy clarita, muy clarita, muy clarita. Mira. Vamos, disculpa con el brazo. Es una maravilla, vamos. Es una maravilla, maravilla. A ver, estos son pigmentitos sueltos, ¿veis? Eso tienes que ponerle algo debajo para que no se despegue. Ya la compra está hecha. Ah, quedarse, quedarse, quedarse. Ay, quedarse. Sí, esto es el espejo. Eso. Esto lo voy a guardar en su sitio. Tapadito, que no le dé. Ni se roce, ni se mezcle la sombra una con otra, ni nada. Ahí. Mira. ¡Qué paleta! Una pasada, vamos. Una pasada. Pues nada. Pues ya me decís además un comentario que os ha parecido la compra, ¿vale?
Venga, yo creo que no se me olvida más nada. Yo creo que no. Esta compra me ha salido por 27,60. La de bronce. Que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me encanta. Y a ustedes os va a encantar cuando yo la pruebe. Si queréis que haga algún vídeo con alguna cosita, decídmelo abajo en comentarios, ¿vale? Delineadores de Leticia Well tengo yo ahí. ¿Vale? Un besito. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid el vídeo que me ayudáis muchísimo. Y comentar, por supuesto, comentar, que a mí me encanta interactuar con vosotros y con vosotros. Si no os comento es por falta de tiempo. Si no, yo estaba ahí escribiendo siempre. ¿Ustedes me conocéis? Llevo ya 10 años. El día 20 de octubre he hecho, he hecho un año de haber hecho la primera operación craneal. Pero el 20 de octubre, en agosto hice 10 años de estar en YouTube, ¿vale? Venga, besito, a ver si podemos estar otros 10 más, por lo menos. Chao, un besito para todos y para todos, que os quiero muchísimo. Chao.